our best friend. ¡Hey! ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero que estén a lo mejor el día de hoy. Sean bienvenidos, gente, a un nuevo video bastante especial, gente. Hace prácticamente... hace 2 días, gente, fue mi cumpleaños. Acabo de cumplir 20 años y ya estoy algo viejito. A lo mejor ya pronto me muero y... Entonces, como la gente de Minecraft es súper, pero súper buena onda, gente, me mandó unos regalitos. No son exactamente por mi cumpleaños. Quiero suponer que me los mandaron por Navidad. Pero pues yo los tomo como si fuesen por mi cumpleaños, ¿no? Ya que del día de mi cumpleaños. Pero ya, en serio, el día de mi cumpleaños nadie me regaló nada. De veras nadie me regaló nada. Es lo que te iba a decir. Nadie me regaló nada, ¿verdad? Gente, es en serio, nadie me regaló nada. Qué sad. Eso está muy sad. Pero bueno, la gente de Minecraft, como son los chidos, los patrones, los meros meros, son bien buena onda, gente, sí, me mandan unas cosillas que les voy a mostrar ahorita. No sé por qué extraña razón, lo primero que les voy a mostrar, gente, son estos dos carritos edición Hot Wheels, de Creeper. Están muy chidos. Vamos a abrir uno, gente, otro lo voy a dejar en su caja porque me gusta luego cosas guardar en su caja. Por ejemplo, bueno, ahorita les muestro este. Vamos a abrir aquí nuestro carrito, gente, de Hot Wheels edición Minecraft, que se ve muy, pero muy loco. Sí, igual lo vamos a tirar, igual tenemos otro completamente con su caja. De aquí, pues ya no hay nada, gente. Y podemos observar que aquí tenemos el carrito de Hot Wheels edición Minecraft, que abajo tiene un easter egg, gente. Abajo tiene un disco, a ver si es que lo pudiese enfocar bonito, por favor. Mira, abajo tiene un disco de Minecraft, gente. Está realmente hermoso. Adentro tiene una TNT que es su motor. Se ve muy, muy chido, gente. Neta, está de loco para adornar. Queda perfectísimo. Y pues este lo vamos a dejar, gente, así en su cajita, que quede así bonito. Tenemos por aquí un Steve, pero este lo voy a dejar al final, gente. Les muestro la bestia. Les muestro la super espada que nos va a defender toda la vida, gente. Pues bueno, prácticamente está cerrada. Esta no la ha destapado, está atorada todavía. Vamos a proceder a destaparla. No sé si tenga algo aquí, no creo. Espero que sí. Y bueno, gente, vamos a ver qué tiene por aquí. Espero no tirar nada. A ver qué tiene por aquí. Si lo puedo abrir. No sé qué vaya a tener aquí. Tiene que tener algo, gente. No creo que nada más esté esto así de adorno. Lo destapo. ¡Me han estafado, compañero! No tiene nada. Nada más un papelito. Pensé que venía algo, no sé, algo interesante aquí o qué sé yo, ¿sabes? Ok, después de mucho, mucho batallar, gente, por fin tenemos aquí la espada. Este viene siendo la cajita, que pues no trae nada. Estos son como, no sé si son los modelos o las maneras en las cuales puede brillar. Obviamente esto sería mucho mejor sin luz. Así que, por favor, directora, en iluminación, por favor, ¿puedes apagar la luz? Madre mía. Vamos a ver, gente. Madre mía. No, hombre, yo sería un pro en la vida real de Minecraft, ¿sabes? Está muy chido, gente. Neta, para jugar un día así de noche, que vaya, que haga un video nocturno, esto me defiende macizo, ¿eh? Está muy bien, nada más que no sé cómo se apaga. No sé qué fue eso. Ya no, se nos quedó prendida para siempre. No le hagas tan rápido. ¿Los tengo que matar o qué? Ya se me acabó la durabilidad, gente. Debía encantarla con eficiencia 5. Y por último, gente, tenemos aquí a este bonito Steve. Este, sinceramente, me va a doler mucho sacarlo de la caja porque se ve hermoso así, gente. Neta, de esta manera se ve muy, muy guapo. Entonces, voy a sacarlo delicadamente de su caja. Y luego yo siento que lo voy a volver a meter porque no quiero sacarlo. Ok, por aquí vemos la colección que tiene completa, gente. Es un Steve, siento que es una Alex, un Creeper, esqueleto zombie y un zombie pig, ¿no? Un zombie del Nether. Así que vamos a abrir por aquí. Tenemos la tapita. Y tenemos aquí, gente. Este es que, bueno, igual a lo mejor lo saco de su caja, pero ahora que tenga mis estanterías, gente. Porque este literalmente está verdaderamente hermoso, gente. Este sí, neta, está guapísimo, gente. Está muy, muy... Neta, está muy bonito, demasiado bonito, gente. O sea, está bien padre.
Neta, hasta detallado, gente. A pesar de que sea, tú dirás, son bien poquitos píxeles. Está muy, pero muy bonito, gente. Neta, está muy guapo. Y bueno, gente, yo me despido hasta aquí este video. Muchas gracias por verlo. Muchas gracias a Minecraft por siempre traerme mis regalos. A pesar de todo el tiempo que ha pasado, todos los años que he estado, yo sigo jugando a Minecraft constantemente. Y eso es algo que yo creo que nunca puedo dejar en la vida. Y si ya vieron mi gameplay de hace unas horas, gente de Fortnite, vayan a verlo. Me equivoqué. Yo dije que era un gameplay de Minecraft. Muchas gracias a toda la gente que me felicitó. Sinceramente, me siento muy agradecido, muy feliz. Por felicitarme. Hubo detalles que la neta yo no me gustaron, porque hubo dos amigos que se enojaron conmigo porque me mandaron felicitaciones y yo no les contesté. Y digo, no manches, mejor no hubiera cumplido años, porque está el asco, gente. O sea, porque no les pude contestar o no vi, no sé. Se enojaron conmigo y eso está muy, muy feo. Mejor no hubiera cumplido años. Pero bueno, muchas gracias a toda la gente que me felicitó. Si no les respondí, si no les pude dar like, una disculpa, gente, pero eran demasiados, demasiados mensajes. Igual, de todo corazón, muchas gracias por estar aquí un día más conmigo, gente. Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes. Yo soy Akim y nos vemos en un próximo video. Adiós. Bye.